Muy buenas a todas y todos, yo soy Germán de Hell Games y bienvenidos a tu canal de juegos de plataforma. Vamos a continuar con la historia del Tombi, que dejamos en un momento buenísimo, porque tenemos que ir a buscar a la sirena que está descansando en la mansión encantada. Ahora, ¿en qué parte? No sé, así que vamos a tener que revisar todas las puertitas. Igual se me da la sensación de que tienes que estar en un lugar donde haya agua. Y en la mansión encantada había dos o tres lugares que tenían agua, así que bueno, no hablemos más y empecemos este capitulazo. ¡Jerka Games! Bueno, exactamente acá lo hemos dejado, porque tenía una conexión directa con la mansión encantada. Así que vamos a buscar a la sirena. No sé, me voy a meter en esta puerta por meterme. Porque la verdad, no recuerdo en qué puerta había agua. Y como dije al principio, me da la sensación de que es... ¿Qué este que hace acá? ¿Qué clase de ladrón robaría su propia casa? No sé, si no lo sabemos. ¿Por qué me dice eso? Algo también que se me ocurrió, ¿se acuerdan que en el capítulo pasado vimos una puerta que decía se abre con una cosa de un ladrón, no sé qué mierda? Capaz le tengo que entregar en la torre del volcán, ¿se acuerdan que fuimos a la torre del volcán? La torre del volcán no, a la cueva del volcán ese. Que había un ladrón, esto no lo puedo abrir, ¿no? No. Ah, bueno, acá hay agua, ¿ves? Por ejemplo, acá no está la mina. Pero bueno, mirá, era un lugar con agua. Había un chabón que me decía, perdí lo que robé, o no sé, bueno, capaz le llevo eso y me da el elemento. Estuve pensándolo mientras editaba y lo leía, digo, puede ser. Bueno, esto no puedo entrar, ¿no? Si no vengo con la sonrisa, no, igual, ahí no había agua. En esa puerta tampoco, porque esa puerta tenía el huevo de multicolor ese. Así que... ¿Cómo hacía para dar la vuelta a la cámara acá? Tendría que tener... con el R1 o el L1 poder mover la cámara, pero no es así. Entonces te complica más la vida. Ah, no, acá me voy a lo del... a lo del... los Baco. Es más, también tendría que visitar a los Baco, porque los Baco quedaron libres ahora. No libres, están hechos humanos de vuelta, dejaron de ser ratoncitos, capaz me dan algo. A ver, acá, me voy a meter en esto. A ver. Ah, acá había agüita acá abajo, es más, vinimos, acá está, mirá. Qué mal, el otro día lo... vinimos acá y no había nadie. Ayer, el capítulo pasado. Hola, sirena, ¿usted me va a enseñar a nadar? ¿Qué hago? Dice, ¿cómo voy a recuperar mi collar de la cascada? Ya lo tengo yo, señorita. Acá, mirá, justo, collar de conchas. ¿Qué es esto? Ah, pero si es mi collar, dice, ¿lo has conseguido para mí? Muchas gracias. De nada, señora. ¿Ves? Esta es una misión secundaria, pero que es obligada para continuar con la principal. Es raro eso. ¿Quieres aprender a bucear? Sí, señora. Bien, tienes adelante la persona adecuada. Bajo el agua hay algo que necesito. Si lo consigues, habrás conseguido dominar el arte de bucear. Muy bien. Lógico, ¿no? ¿Qué hay bajo el agua? Bien, empecemos por meternos el agua. Bien. ¿Lo ves? ¿Ves cómo puede flotar automáticamente? No es muy difícil aprender a bucear. Ahora, intenta pulsar el botón de dirección hacia abajo. Pulsa el botón de dirección hacia abajo para sumergir la cabeza. Muy bien, dice. Ahora, para moverte a la dirección que quieras, pulsa el botón de dirección y el botón especial. Al mismo tiempo, supongo que será el cuadrado. Ahora, así puedes recoger el objeto que hay bajo el agua. Es más, yo dije, me parece que abajo de ahí hay algo, pero no puedo bucear. Le has cogido el truquillo. Sí, igual lo está haciendo solo, yo no estoy haciendo nada. Eso no es aprender. Comida de gran pez ganada. ¿Qué hay bajo el agua? 2000 puntos. Bueno, hace todo esto solo, no estoy aprendiendo nada. La cara. Ahí va. ¿Y bien crees que serás capaz de bucear ahora? Como has sumergido... como me has... puta madre, como me has conseguido esto te daré el alimento del gran pez. Yo tampoco sé mucho sobre eso, pero he oído que el gran pez aparecerá cuando pongas esta comida en el agua. Bueno, mira, ya nos dio una misión secundaria que tendremos que encontrar un charco gigante y poner la comidita ahí para que aparezca el pez. Bueno, ya está, no me dice nada, gracias por enseñarme a bucear. Es más, quiero practicar yo porque no me explicó nada. Bien. Perfecto, es más fácil... mirá lo que hace. Parece que vamos a tener que golpear abajo el agua, porque si hace ese movimiento, tiene pinta de movimiento de golpe. Bueno, tenemos que volver
a lo del viejo. Pero ¿cómo volvemos a lo del viejo sin pasar por todas las pantallas de carga? Con las alas, ¿no? Porque la verdad que ir... A ver, ¿qué se puede hacer? Pero una pereza absoluta. O por el... No, sí, no, me chupo una ala de esto. Ya fue. Me quedan cuatro, pero bueno. ¿Dónde? Ciudad de todo el principio. Cabanía del Anciano Centenario. Esto. Perfecto, justo donde quiero ir. Vamos. Pantallas de carga interminable. Imagínense si esto lo tengo que hacer yendo, caminando desde ese lugar. Media hora de juego cargando. Ah, no, me confundí. Bueno, decís que está cerquita. Pero bueno, este viejo no era el que quería hablar. Aún te queda un largo camino por recorrer. Ten paciencia y que no te hieran. Bueno, no me da mierda, señor. Uf, esto es todo el principio. Mirá, esto nunca lo abrí. Bueno, gracias. Lo que necesitaba. Ah, a ver esto. Tengo, ¿no? 5.000. Sí, mirá. Ay, lástima que me los comí. Uy, mirá el pajarito ese. Claro, esto ni me acordaba. Todo el principio. Esto te pincha, ¿no? Sí. Qué imbécil que soy, por favor, boludo. No, por ahí no. No me acuerdo. No me acuerdo por dónde ir. ¿Verdad? Ay, qué gil. ¡Mirá cómo me salvé! Bueno. Esto estaba por acá, lo de la rana. Esperá. ¿Dónde? Es más, en esta puerta, ¿no era? O esta era la puerta del karting, a ver. Por la ventanita. Acá, justo, perfecto. Vamos. Ah, puedo bucear, claro. A ver si hay algo abajo. Hola, gran pez. No, pero bueno, mirá. Hola, tortuga. Voy a tirar la comidita. Voy a probar si acá es tirando la comida del pez que me dio la sirena. Mirá, sí, la usó. A ver. ¿Y? ¿Para qué lo usaste? Mirá, comida de gran pez. Max de experiencia de fuego. Ah, el máximo de experiencia de fuego. Puedo ir a buscar el coso. No sé bien qué pasó, pero me parece que hice algo bien. Y, sí. Y bueno, mirá, ahí atrás hay un cofre. O sea que cuando el viejo este me dio la llave, tengo que agarrar ese cofre. Acá. El viejo me dijo que bucee. Vamos a hablar de vuelta con el viejo. Después, cuando termine, voy a ir de vuelta a la mansión encantada y buscar la cosa de fuego esa que estaba en la chimenea, que tanto me volvió loco. A ver, viejo, ¿qué me decís? Parece que ya has aprendido a bucear, dice, pero la gran prueba aún está por llegar. Oye, ¿has visto alguna vez a la bruja que vive en la ciudad de todo principio? He oído un montón de historias misteriosas acerca de ella. La gente dice que tiene poderes mágicos que fortalecen tus objetos. En mi vejez me sorprendo yéndome por las ramas, jaja. Bueno, otro más que me habla de la tal bruja esta. Así que bueno, capaz aparece una bruja, pero no... ¿Por dónde iba? Ahora que ya sabes cómo bucear, ponte a buscar estas cuentas por mí. Recuerda, hoy 10. Hay 10, ¿vale? Bien, o sea que... Voy a tener que bucear. Vamos a empezar por el principio. O sea, por toda la izquierda, para no marearme. Y ya le mando buceo. Está lenteciéndose, a ver. Voy a empezar bien por acá. Y revisamos todo tranquilamente. Ahora, ¿cómo son las cuentas de esta? No sé. Bueno, mira, hay un cofre. Me pegan los bichos. A ver si le pego yo con esto. No, para mí es para esquivar, ¿no? Acá hay una, mira, uno dice. Una cuenta, perfecto. Empujo las paredes. Y las empujo para una dirección sola. ¿Esto lo puedo abrir? Un ala de la caridad, muy bueno. Para allá no puedo. Las frutas las voy a dejar porque esa. Ah, ahí hay otra. ¿Cómo abro esto? Acá. La número 7. El viejo me dijo que son 10. ¡Oh! Ay, la agarré. Bueno. Va a tener un largo caminito acá, ¿eh? Hay otra más que agarré, que pelotudo. Y volví a mismo lugar, ¿no? Sí. ¡Uy!
calidad, ¿eh? ¿Cómo escribe eso? Bueno, acá es el principio. Eso me pincha segurísimo. Bueno, por acá parece que no hay más nada. Ya... ¡Ay, hijo de puta! Ahora tengo que meter... Por acá, por ejemplo. Lleno de pinches. La puta que me parió. No, se bugueó. Esto no es algo más. Menos mal. ¡Ay! ¡Qué verga! Acá tiene que estar la cuenta número 2, ¿no? Que la vi del otro lado. Sí. Llevo 3. La cuenta número 8 está ahí. Acá tiene que estar la 10. Perfecto. La 8 está acá arriba. Fácil acceso. Oye. Ah, mira por dónde salió. La 9 está acá. Oye. No sé cuántas me faltarán. Ay, no te vi pescado, hijo de perra. Mira esto. Experiencia insuficiente. Poderes azules ocultos. ¿Qué carajo es eso? Ah, debe ser. Me estoy poniendo. Espera, quiero agarrar esa manzana. Debe ser como. Oh, los pescados estos no los veo, loco. La 4. ¡Ah! Concha, que se puso lento. Me voy a tener que comer una tarta. Si me pega una vez más. El tema es que no sé si encontré todo acá ya. No queda luz. ¡Ay, por favor! Ah, me voy a comer una tortera porque no me quiero morir. Ah, fíjense, mirá, la comida del gran pez sigue estando, por lo tanto puede ser que la puedo usar en otro lado. ¿Dónde está la tartera? Tartera grande. Listo. Acá hay otra cuenta más. Me fui a la mierda. No, qué pajero que sos, tomba. Tengo que volver ahí, no, bro, me uso un ala de vuelta, ¿cómo me va a hacer eso? Qué verga, esperá. Bueno, ahí, usé un ala de vuelta porque no me voy a volver hasta ahí. Viajando, boludo. Bueno, a ver. Me voy a meter porque justo ahí creo que estaba la última cuenta, si no me confundo. Me voy a meter por lo que me quedaría ver este lado. Ay, justo vengo a ver ahí, boludo. Qué verga. Ah, no, por acá no puedo, mirá. Por acá los pinos. O sí. No. Entonces, la última cuenta, que fue donde me metí sin querer. Ahí que me fui para el lado de la jungla. No, tiene que estar por acá. Ahí está, mira, está la número 5. Ahí está, espera. Ahora no sé si ya. ¿Cuál me falta? Acá. ¿Las tengo todas? A ver, vamos a ver, porque en el inventario las tenés ahí anotaditas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta una. ¿La cuál? La 1, 2, la 3 me falta. ¿Qué carajo está? Otra vez con este pescado, qué mierda, boludo. No, los niveles acuáticos los odio. Acá está. Están todas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, listo. Vamos a ver al viejo porque en este lugar. Es más, encima que hay un par de cofres. El viejo me va a dar una llave. Concha de esta, el bicho es sucio. El viejo me va a dar una llave. Oh. Seguramente abra ese tipo de cofres, por lo tanto. Alguno de estos cofres va a tener que abrir. ¿Cómo carajo vuelvo? Hasta hace un ratito podía volver de cualquier forma. Ahora no sé ni cómo carajo vuelvo.
Acá. A ver, viejo, ya te tengo todas las cuentas. No, no me hagas entrar más al agua, por favor. Ahí está, las 10 cuentas. Ah, claro, estas son las cuentas que te he pedido. Gracias, dice. No me guardarás rencor, hijo. Tenía que probar tu fortaleza yo mismo. Esos ser diablos son temibles, ¿sabes? Bueno, gracias a ti he cumplido mi obligación. ¿Cuál era mi obligación? La tuya, aprender a bucear y recoger la bolsa ser diablo en la ciudad de los trucos, que es donde estamos. Por lo tanto... Ja, 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 lo que me recuerda, tienes que recoger la bolsa ser diablo. Te daré la llave de 10.000 años. El anciano milenario dice que te la dé a ti, el muy imbécil. Queda una cosa más, la historia de los ser diablos. A ver, es verdad, me dijo que te pregunte eso. Pregúntale mejor al anciano de 1.000.000 años. Es el mayor de los mayores. Incluso él podrá decirte de dónde sacan los ser diablos su poder. Ok. La llave para el laberinto subterráneo está... Ah, este me la da. Cable del ladrón ganada. Fuente de magia. Diabólica. El anciano de 1.000.000 vive en el laberinto subterráneo debajo de la torre de vigilancia. Ahí estuvimos. Ten cuidado. El tema es porque me dijo... El anciano de 1.000.000 vive... Ten cuidado. ¿Por qué me dijo fuente? La misión se llamaba Fuente Mágica. La única fuente que conozco es la que está en la mansión. Encantada. Bueno, mira, por la mansión encantada tengo que pasar. Porque tengo que ir a buscar la pelotita de fuego. Que ahora me dijo fue experiencia suficiente. Pero antes me dijo que encuentre la bolsa ser diablo de la ciudad truco. Que la ciudad truco es esta. Y se me da la sensación de que como ahora tengo esta llave, voy a poder abrir este tipo de cofres. Así que por acá había uno. Pensé que se habían muerto todos los pescados. Y dije, qué felicidad. Pero no. Acá está, mirá. Así de grande lo tengo. Qué bueno. Porque vi como 3 cofres, me parece. Chao, la verdad que los otros cofres... Ciudad de trucos. Ah, bueno. Esta bolsa... me va a servir... para liberar el hechizo de esta ciudad. ¡Ay! Otra vez en el mismo... la misma pelotudez. Me mareé solo. Verga. Acá hay otro cofre, mirá. Vamos a aprovechar. Ay, qué bueno lo que acabo de encontrar. Es importante. Bueno, chao, me voy. No me gusta este lugar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a ir. Qué bueno que tengo 7 puntos, boludo. Me siento un poquito más tranquilo. Voy a ir a... déjeme pensar. Sí, me voy a meter acá. A la isla Masakari. Voy a tomarme la balsa para no usar alas de calidad. Y me voy a la mansión encantada. ¿Para qué? Para agarrar el cofre, la bolita de fuego. Y de paso, como la misión se llama Fuente Encantada, vamos a ir a la fuente esa que curativa. A ver si hay algo. Porque la misión se llama Fuente, pero me dijo que eso habría... Acá había un par de cofres. ¿Pero no había un cofre rojo acá? No me acuerdo que había un cofrecito rojo acá. Al fondo, a este. ¡Ah, mirá! Bolsa ser diablo marino ganada. ¿Y esta bolsa que despeja? No sé. Bueno, qué bueno que la encontré, porque si no, mirá. Cerdo de jungla profunda. Ah, claro, porque la jungla está hechizada. Algo que tengo que tener en cuenta también es que todos los lugares tienen su bolsa, claro, porque están todos los lugares hechizados. Así que eso es una buena forma de decir, bueno, tengo que buscar acá, tengo que buscar allá. Esperá, ¿dónde iba yo? Ah. También sabemos que... El anciano del millón de días está en la ciudad subterránea, así que obligadamente tengo que abrir esa puerta. Bueno, vamos a grabar, porque hace mucho que no grabo, es verdad, estoy como muy canchero. Norte de la mansión, guarda datos. Bueno, a ver, lo que quiero hacer es ir... acá, no, allá. A la... creo que puedo subir por acá. A la chimenea. Porque me dijo... experiencia suficiente.
para la, la habilidad de fuego. A ver, me da la sensación de que es de fuego eso, ¿no? Porque, porque es roja, tiene toda la pinta. Tomba, ¿por qué no me gira la cámara? Hay cosas que no, no entiendo de tu juego. Déjame ver una cosa, a ver si puedo ir por acá. Esto, ahí está. Ah, es más, mirá. Ay, la concha de tu hermana. Saltá, no me salte. Ahí. Y acá abajo está el viejo, que además de que me cura, está la fuente, que está otra cosa de lo que quiero ver. Así que vamos a meternos acá. Esperemos que sea esto, porque lo quiero tocar desde que lo vi. Hey. Eso, ¿ves? Joya de fuego, nada. Poderes rojos ocultos, a ver qué me da. Nada. O sea, era una misión secundaria, agarrarla. O la puedo usar. A ver, nunca uso el ver. Una joya con el poder del fuego. Quizás debería equiparlo, ¿no? ¿Ves? 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 Hay que equiparlo. A ver qué pasa. Mirá vos, qué piola, boludo. ¿Y qué, qué me hace esto? Soy refire. Y me lo puedo desequipar cuando quiera. El tema es que no, no golpea. ¿Qué onda? No entiendo nada, pero ¿me servirá para algo? O sea, el chabón no, no pega. Como que va quemando todo lo que hay a su paso. Abajo tengo una barra. A ver. Ah, ok. Se me va llenando esa barrita. Y cuando aprieto hace ese poder de fuego. ¿Para qué me servirá? No tengo la más pálida idea. Pero bueno. Tenemos una habilidad nueva. Ay, mira vos, qué maldición este lugar. Voy a hacer que me cure el viejo. Y voy a buscar la fuente. Porque la misión se llama Fuente Mágica. Aunque el tipo me dijo que con eso abría la puerta del... Gracias, viejo. Del laberinto ese. No sé, todo muy raro ahora. Very strange. A ver, la fuente donde está, ¿verdad? En esta puerta. Sí. A ver, lo voy a utilizar acá, lo que me digo, que no sé ni lo que es. Un cordón de no sé qué. Cable de ladrón. No, no se puede. Bueno, ¿eh? Me saqué la duda, por lo menos. Vamos acá. Vamos a hacer una cosita, vamos a aprovechar. Iba a venir acá y después irme a la torre de vigilancia, ¿no? Bueno, por lo menos tenemos esto de fuego. Vamos ahora, si vamos a ir caminando porque quiero irme. Ah, está un poquito lejos, pero bueno. Los momentos de carga. Vamos a pasar por la ciudad Baco, a ver cómo está la situación ahí ahora que son todos humanos. Vamos a hablarle un poquito. Acá, ve que ya los muchachos. Dice, eres maestro del Garfio ahora. Ahora. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Muy atractivo, ¿verdad? Y todo te lo debo a ti, Tombi. De nada, guachines. Bueno, son todos humanos. ¿En qué puedo ayudarle? Nada, boludo. Decime. Contame, fui un ratón y ahora soy un humano de vuelta. Gracias a ti hemos recuperado nuestro cuerpo. Nada. Guau, guau, guau. Este sigue llorando, guau, guau, guau. Nunca cambió. Cosa de la divina roja, oferta especial, su futuro gratis. ¿Qué me dice ahora esta? Rosa es un lugar caluroso, es lo mismo antes, ¿no? Verde, la mansión del lado. Ya, esas bolsas ya las usé. Y creo que las interpreté bien. Gracias. No puedo creer que sea cierto, has conseguido vencer a los ser diablos. A los ser diablos dan miedo, tanto miedo. Bueno, chao. No me dice nada, pensé que al ser humano me iban a decir algo hoy. No sé. Bueno, acá ya se puede caminar libremente. En realidad yo quiero ir a la zona de lava. Porque hay ser diablo, no hay ser diablo. Ah, sirve para golpear, perfecto. Lo que me iba a hacer. Vamos a ir yo. Quiero ir a la ciudad. Ay, como pensé que me pinaba todo, ¿no? Mirá. También hay. Tengo estas cosas que apretar. Esto.
Acuérdense que para el árbol noble hay que pisar todos. Obviamente va a ser... mirá este, a ver. Mirá, un... el funga, el tambor funga, ¿será? ¿Qué es funga? El tambor, fijo. Tambor, acá, tambor funga. Sí, señores. Usado tambor, funga, dice. Mirá, mirá, re contento el lobo. Claro, como esta zona yo no la revisé nada. Vamos a entrar acá, a ver dónde me lleva. Hay muchas cosas que no tengo idea. Melaza. Mira, ser diablo lo que te hago. Te prendo fuego, caballo. Me fui a la mierda. Menos mal que no me caí. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Como le dije, yo quiero ir a la zona del volcán. ¿Viste? Esto, sí, lo revisaré más adelante. Ay, no, me comas que tardo tiempo, amigo. Qué basura, al principio, Pedro. ¿Lo podré matar a este con esto? ¿Lo puedo? Sí, cago en mierda. No sé por qué ahora no puedo saltar tan lejos como antes. No puedo pasar más de esa parte. A ver, loco. Tomba, dale. Como hacías antes, boludo. No, ahí está, perfecto. Y ahora no tengo nadie que me empuje. Mirá cómo salta. ¿Por qué salta tan alto acá? No sé, se salta altísimo. Voy a ir a mi zona favorita. Mirá este. Claro, porque antes eran todos ratitas y ahora se transformaron en estos humanos. He oído que después de todo te has caído del Fénix. ¿Qué coincidencia que acabas en la ciudad Baco? El Fénix. Volvió al nido ahí arriba. Si te atreves a ir por la cueva, la... Basura, ya lo hice todo eso. Información obsoleta. Acá. Me voy a tener que poner el garfio. O desequiparme la piedra esta. Y le quiero llevar el... la cosa esta al muchacho este. Al ladrón. Porque me da la sensación de que... es importante para la puerta del... Además que este lugar lo odio profundamente. ¿A dónde estaba, no? Acá. No te trabes. Si lo encuentras, dímelo, vale, sí, lo tengo acá, mirá. Cable de ladrón. No, igual lo que me pido es esto. ¿Dónde lo has encontrado? Gracias. Fiu, gracias a ti, mi jefe no se enfadará conmigo. Ahora puedo volver. A ver si tiene algo que ver con eso, porque si no... Nada más me la sigue, Fiu, ¿verdad? Andate a la mierda, boludo. Pensé que era algo importante para eso. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. A ver qué me dice acá. Cable ladrón, un cable mal doblado en el extremo. Está bien, es como un gancho. Capaz por eso abre la puerta, ¿no? Porque es un cable. Lo abre como si estuviera robando. Bueno, vamos a ir ahí con una ala. Porque no voy a caminar todo eso. ¿No? Laberinto subterráneo. Y tendría que poder abrir la puerta tranquilamente. ¿Por qué? ¿Qué más tuvimos? No me dieron más nada. Ya, la llave para abrir muchos cofres. Esto, ¿ves? A ver. Ahí está, lo usó, está bien. Era la puerta del ladrón, se ha roto el cable. Mirá vos, era como entrar así, medio de punga, ¿no? ¿Qué eso ganado? Había un par de cofres acá para abrir, mirá. Abrilo. Medicina fría ganada, no sabe para qué es eso.
acá había otro cofre, yo no estoy loco. El tipo generando expectativa de lo que hay dentro de la puerta, porque tengo que entrar directamente ahí y me voy para otro lado. Muy especial lo mío. Bueno, vamos a entrar, ya fue. Vamos a ver, pues. Todo esto yo no lo vi. ¿Has conocido ya al anciano sabio del millón de años? No. Vengo a buscar a ese, que me dijeron que está por acá. Queso. Voy a hacer otro cofre de estos. Alas de calidad muy bueno, que usé bastantes. Tartera, muy bien. Flor carnívora ganada. Mira esto debe ser algo. A ver qué dice más. Fui a cavar un túnel, pero ya había una cámara muy extraña allí. De hueco. Ah, es como que pasa por abajo. Y acá hay una puerta, ¿eh? Esta es capaz de estar la que me lleva el anciano. Mirá esto, boludo. Ah, mirá, están todos los que voy matando. Tiene pinta de que esta es la puerta final. Cuando tengamos a todos los cerdos matados, que me faltan tres por lo que veo. Acá se va a abrir esta puerta y va a ser seguro, ¿no? Segurísimo. ¿Sabes cómo se llama? Pequeña cámara extraña. Quiero encontrar la puerta del anciano. No, mejor vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo parado por acá, en algún lugar donde me acuerde dónde lo dejo, porque si no después cuando empiezo a jugar, ni me acuerdo dónde estaba. Vamos a dejar este capítulo acá, que hicimos bastantes cosas, la verdad. Se estuvo ocupado. Esto está cerrado. El cable no me sirve más, ¿no? Espera que antes de terminar quiero ver una cosa. Claro, nada más. Ya tendremos que saber cómo abrir estas puertas. Así que, bueno, como dijeron, es un laberinto. Pero bueno, vamos a terminar este capítulo acá, que estuvo bastante interesante. Bueno, un capítulo bastante copado, porque agarramos por fin esa bolita roja que tanto quería agarrar desde que la vi. Me llamaba mucho la atención y está buena, es una rehabilidad. Porque te llenas de fuego y todo lo que tocas lo rompe por ese segundo o dos segundos que dura. Está genial, me gusta. El tema es que no te deja usar armas, no usas eso. Pero bueno, va bien. Igual lo importante fue, ¿qué fue? Que pudimos, aprendimos a bucear y ya tenemos la nueva llave que nos permitió encontrar dos bolsas más. Y creo, si no me confundo, porque tengo estas dos que encontramos y creo que tengo una más. Por lo tanto, ya tengo todas las bolsas para los tres cerdos que vimos en esta cámara oculta. Que me da a mí a entender que son los tres cerdos que faltan matar para que, bueno, ahí sea el final del juego. Tiene toda la pinta. Así que nada, está interesante. También abrimos la ¿cómo mierda se llama esto? La ciudad del laberinto, así que vamos, tenemos que encontrar al anciano del millón de años. Pero bueno, como bien dices, es un laberinto, así que tiene pinta que va a ser complicado encontrarlo, no sé. Ya veremos eso en el siguiente capítulo. Como siempre, si te gustó este capítulo del Tomba, no dejes de dejar tu me gusta, suscríbete al canal si no estás suscrito, por supuesto. ¿Qué más? Activa la campanita, que la campanita te va a avisar cuando subo cada video. Y si no te avisa YouTube, te invito a que me sigas o por Facebook o por Instagram, que te aviso cuando subo cada video. En Facebook te aviso solamente el video, pero en Instagram subo otras tonterías de la vida, así que si te apetece, sígueme por ahí y nada más. Ya está, no te hablo más y no te molesto. Nos vemos.